Curiosidade, Santiago, onde você Sim. mora? Eu moro no Idaho. Oh, uau, frio? Tá frio pra caramba hoje, meu. Hoje tá 6 negativos, né? Nossa, é, não é o que tá aí na cara desse tamanho de frio, imagina aí. Não. Tá congelante, amanhã já neva, já começou. Começou o inverno, E por quê? praticamente. Eu tenho um grande amigo meu que mora aqui e também faz investimentos imobiliários. Então, a gente entrou de sócio num grande projeto aqui. Então, era hora de puxar o gatilho aqui no EB5. Ai, que bom. E tá feliz. Gosta. Sim, estou feliz da vida. Eu não quero ir embora mais. Ah, que bom. Que bom. E o Tadeu já enviou toda a documentação ontem? Vai, acho que hoje. Ai, que bom. Hoje ou Ele vai amanhã? ajudar, com certeza. É. Sim. Entre hoje e amanhã, ele falou. Então já agora vai. Vamos Agora esperar. Ah, meu Deus. Ansiedade, meu. vai. Nossa, nem fale. Qualquer coisa, estamos aí, tá, Santos? Sim. Eu sei. Não consegui visitar ainda, mas tá nos planos, hein? Assim que passar toda essa tempestade aí de documentos e coisas, eu. Nossa, é bastante. Sim. Okay, sorry about that, guys. Okay, how was it in Portuguese? Everything good? I think it was good. Yeah, Okay, on my perfect. side, it was pretty good. Yeah. Okay, perfect. All right, so exactly the same thing, and work in any other details you think in Spanish, and then yeah, then we'll wrap it up. Yeah. Okay. And I think the cook, Okay. the All thing is right. questions tied up together, so that goes a little quicker. Yeah. Okay. Yeah, exactly. Okay. All right, Adam, this will be take two for the Spanish version. Hi, everyone. This is Sam Silverman, managing partner of EB5AN. Thank you for taking time to join us on today's webinar. Today, we're going to be chatting about our Twin Lakes, Georgia rural EB5 loan project. And we have the opportunity to speak with a real EB5 investor, Santiago Morando, from Argentina. Who recently invested in the Twin Lakes, Georgia EB5 loan project. Also with me today is Mila de Olano on our team, who oversees our Latin American markets. And she's going to be conducting the interview today in Spanish with Santiago. So I'll let Mila jump in and introduce herself and share a little bit about her background and experience before we get started with the interview. Thank you, Sam. Hola a todos, pues ya, yo me llamo Mila Deolano, soy brasileña, pero ya vivo aquí en Estados Unidos hace casi 20 años. Soy ciudadana de Estados Unidos, naturalizada, entonces sí, soy tengo un conocimiento bastante personal de lo que es buscar la ciudadanía americana. Y yo tengo el gusto de haber trabajado muy cercana de Santiago Morando con su proceso de B5. Bueno, pues Santiago, bienvenido. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Mila. Pues, Un gusto estar acá. bueno, pues si quieres, por favor, adelante a presentarte. Sí, bueno, mi nombre es Santiago Morando, soy de Buenos Aires, Argentina. Después estuve viviendo muchos años en Brasil y me dedico al rubro inmobiliario y bueno, acá estoy haciendo mi proceso con Mila. Bueno, hay un punto muy importante, ¿qué has vivido en dónde? En mi ciudad. Correcto, estuve viviendo en Curitiba, donde hice todo mi colegio ahí y después la facultad la hice en Florianópolis. La mejor ciudad de Sudamérica. Hermosa, hermosa. Hermosa. Bueno, Santi, cuéntame un poquito cómo Sí. llegaste a Estados Unidos y si has un momento también considerado otros tipos de visa. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo has llegado a Estados Unidos y cómo has llegado al programa EB5? Perfecto. Ya desde chiquito visitaba Estados Unidos, siempre me gustó, siempre tuve el gran sueño de mudarme para acá. Después, cuando a mis 20 años, 20, 21, hice 2 veces el proyecto Work Experience, en el que vine a trabajar acá, me pasé un par de meses y ahí me terminó de encantar. Dije, esto es lo que quiero para mí y necesito buscarle la vuelta.
Siempre me atrajo y sobre todo tenía ganas de expandir mis negocios para acá, que es uno de los puntos más fuertes de lo que me atrae también este país. Buscando otras visas, no sabía cómo hacerlo. Estuve buscando, me fijé la visa E2, que es otro tipo de visa de inversión, en la cual a mí me podría servir, pero me iba a sacar un poco el foco a lo que me dedico yo, porque tendría que abrir otro negocio y dedicarme 100% a eso, y no me daba el green card. Entonces, considerando eso, vi que el EB5 realmente era la mejor opción para mí. Sí. Bueno, sí, hay que tomar en consideración que la visa E2 es una visa no inmigrante, ¿no? Entonces, la visa Exactamente. Realmente existe la decisión, esto es lo que quiero, quiero emigrar a los Estados Unidos, quiero vivir en los Estados Unidos. Qué Exactamente, bien. Mila. Qué bien, me alegro mucho. A ver, Santi, no. cuéntanos un poquito también sobre el abogado de inmigración, la elección, la experiencia, un poquito de este lado de su aplicación, por favor. Perfecto, sí, el abogado es súper importante. Yo ya estoy viendo de hacer esta visa ya hace más de 8 años que estoy, que hice, estudié, me fijé cuál era lo mejor. Y para mí la elección fue un poco más fácil, me ayudó porque mi abogado es un amigo de toda la vida también. Estudié con él en Brasil y hoy él está viviendo en Miami hace más de 10 años, está trabajando con esto también. Entonces me pasó mucha seguridad el conocerlo, el tener la confianza. Y aparte de eso, que no creo que se apliquen a todos, mucho de su historia dentro de lo que es la abogacía de inmigración. Sé que hace muchos años que lo ven haciendo, tiene un histórico impecable. Entonces, eso sí me llamó mucho la atención. Me facilitó mucho por el tema de idioma, por él conocer casos similares dentro de Argentina, dentro de Brasil también. Conoce muy bien esas leyes y esos procesos. Entonces, estaba completamente decidido a hacerlo con él. Qué bien. Y Santi, sé que la verdad para ti fue un poco más fácil elegir Sí. a Pedro Ferreira como su abogado de inmigración. Sí. No, si fueras dar un consejo a alguien Sí. buscando un abogado de inmigración, ¿qué consejos darías en este periodo de decisión? Perfecto. Primero buscaría los abogados que ya están establecidos en este tipo de procesos. Haría varias entrevistas, consultaría con mínimo 3 abogados. Para presentarles tu caso primero, porque cada caso es diferente, entonces creo que vale la pena abrirse bien, ser muy transparente en lo que decís, porque a la larga vas a necesitar esa transparencia como todo. Y fijarse qué otros proyectos ya hicieron, con cuánta gente trabajaron, si conocen el proceso de migración de tu país para Estados Unidos, sería súper importante. Y si pueden recomendarte profesionales, ayudarte, sobre todo contadores, que es muy importante también para hacer la transición, ¿no?, de tu país a Estados Unidos. Entonces creo que haría eso. Consultaría bien y explicaría muy bien los detalles de cada caso, sin esconder nada. Sí. No, fenomenal, fenomenal. Como tú dices, el abogado de inmigración la verdad que es clave, ¿no?, en el programa Sí. EB5, porque al lado está la inversión, pero el lado más importante es el de la inmigración, la presentación de la documentación de origen. Exactamente. Hay que tener una experiencia, hay que conocer el programa, hay que tener una trayectoria, porque así tienes confianza, ¿verdad?, que el abogado Sí. de inmigración que está liderando tu caso sabes qué hacer. Es muy importante. Sí. Ahora vamos a hablar un poco del centro regional, Santiago. Sí. ¿Qué te llevó a decidir trabajar con nosotros? ¿Has entrevistado a otros centros regionales? ¿Cuáles fueron las principales diferencias? ¿Qué te llevó a escoger a nuestro proyecto de Twin Lakes, Georgia? Perfecto, Mila. Sí, hice 3 entrevistas anteriores a ustedes. Eran 3 centros regionales también reconocidos, pero los proyectos no me terminaban de convencer. O si tenían algo bueno, les faltaba algo clave, sea una garantía, sea otra cosa. Y cuando me crucé con este proyecto, que tienen de socios o
a Colter. Es una que, haciendo un estudio, Colter es una empresa muy conocida, desarrolladora de proyectos inmobiliarios. Eso me pasó mucha seguridad. Me pasó mucha seguridad por proyectos que ya entregaron, por cómo se mueven, por los assets que tienen. Me pasó mucha tranquilidad, aparte de las garantías que ofrecieron, que no todos te las ofrecen. Y por ser yo un inversor inmobiliario, me facilitó bastante analizar este proyecto. Y me gustó todos los puntos altos que tenían, desde la creación de empleos que ya tenían, cómo viene avanzando el proyecto, cómo se están vendiendo las casas, que ya tienen más de 30% vendido, los empleos generados, y ser un proyecto para senior living, para personas de más de 55 años, sé que es un público que tiene una cierta resiliencia económica. Entonces, ahí me quedé convencido. Se cortó un poquito, me parece. Perdón, Santiago, nos congelaste sí. Un poquito. ¿Puedes repetir un poquito los 30 segundos? Sí. Te decía que, bueno, de Colter, de toda su experiencia, de toda su historia, todos los proyectos que hicieron fueron súper importantes para mí decidirlo también. El proyecto en sí, el público que tienen es un público muy bueno, el de más de 55 años. Que es un público que está acá en Estados Unidos, ya tiene cierta capacidad económica y se importa mucho con lo que es el confort, y veo que es un producto que en Estados Unidos está creciendo mucho y resiste a ciertas dificultades económicas del país. Entonces, por eso creo que era eso lo que había dicho antes de congelarme. Mila. Yo no sé si congelaste tú o fui yo la que me congeló, así que perdón, pero bueno, ahora ya aseguramos. Salió. Perfecto. Voy a añadir a lo que dijiste, ¿no? Que es muy importante. O sea, de las 1.300 casas de este proyecto, ya más de 500 han sido vendidas, 340 casas ya entregadas. Y también el público, ¿no verdad? Los moradores de este condominio son personas ya jubiladas. O sea, económicamente. Exactamente. Y la mayoría de estas casas son compradas cash. Entonces, no dependen de mortgage rate, que ahora está un poco. Entonces está bien capitalizado, es muy importante también. Y también algo que no mencioné, perdón, que es un proyecto rural, que eso también fue un hincapié muy fuerte para mí, porque ayuda a procesar la visa mucho más rápido. Siento que el gobierno le da mucho más valor a este tipo de proyectos. Sí, así es. Bueno, pues ahora vamos a pasar un poco a nosotros, Santiago. Dale, Mila, sí. ¿Cuál fue tu experiencia trabajando con EB5AN y con nosotros? ¿Nosotros superamos tus expectativas? ¿Qué tan buena, ojalá, ha sido su experiencia en trabajar con nosotros? Mira, te digo, mi experiencia excelente con ustedes. Como te dije, hice mucha tarea y entrevisté a mucha gente antes de hablar con ustedes. Entonces, sí recomiendo que cada uno haga su tarea y busque para las entrevistas que tengan que hacer. Entonces, cuando yo llegué a hablar con vos, Mila, yo ya sabía qué preguntarte, sabía las cosas que me tenía que convencer y me respondiste todo con mucha tranquilidad, me diste todo el material necesario y el tiempo para pensarlo. Entonces, creo que fue, para mí se me hizo fácil una vez que hablé con ustedes y ustedes obviamente me ayudaron mucho en todas las informaciones necesarias, en ajustarse a lo que yo podía ofrecer o no, en su momento, en su tiempo. Entonces, lo sentí muy amable y realmente saben lo que hacen. Aparte, lógicamente, todo el historial que ya tienen y proyectos ya entregados. Ay, qué bueno. Pues la verdad fue un gusto muy grande trabajar contigo, ¿eh, Santiago? Pero muchas gracias, Mila, igualmente. A ti. Bueno, a ver, tú como inversionista de B5, ¿qué consejo darías a las personas hoy en día considerando el programa de B5? Les diría que hagan la tarea, que se informen mucho. Que en la página de ustedes tienen mucha información sobre EB5, sobre todas sus
sus requisitos, hablen con los abogados y cuando miren los proyectos, estudienlos a fondo, vean los puntos claves que sus abogados se lo van a pasar, pero desde los empleos generados, proyectos que sean interesantes, no busquen proyectos muy locos, lo que haría yo, y buscar un abogado súper bueno que va a ser, se los garantizo que va a ser su mejor amigo en los próximos meses que empiecen a aplicar, porque van a intercambiar mucha información y necesitan tener esa confianza para poder abrirse y hacer el proceso de la manera correcta. Así es, Santi. A ver, echemos un poquito de flores en Tadeo. ¿Tú sí. recomendarías a tu abogado de inmigración? Por supuesto. Tadeo es un excelente profesional. Me atiende el teléfono siempre que lo necesito. Le pone mucha dedicación, mucho detalle. Y tiene, en mi caso y en algún caso que sea de Brasil también, tiene mucha experiencia con estos tipos de casos. Entonces, te va a facilitar con el idioma, porque hablan también español, portugués, todo. Conoce mucha gente que les pueden recomendar, desde contadores hasta, no sé, cualquier tipo, hasta un traductor. Así que están muy preparados. Lo recomiendo. Qué bien, qué bien. Bueno, Santiago, otra vez, muchísimas sí. gracias por tu tiempo. Está siendo un gusto enorme trabajar contigo en esta tu jornada de inmigración, ¿no? Con el programa IB5. Estamos muy Perfecto. Felices en tener a ti en nuestro proyecto. Y bueno, aquí estaremos juntos en los próximos años. Listo, Mila, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Un gusto siempre hablar con vos. Muchas gracias. Thank you, Sam.